Vean bien a estos dos delincuentes que pasan en moto. Están a punto de robarle a una profesora que minutos antes retiró 3.000 soles de su AFP en un banco ubicado a pocas cuadras. Uno de ellos se baja rápidamente. Ya sabían a quién y en qué momento atacar. El delincuente aprovecha este poste y esta caja de alta tensión para esconderse de su víctima. Se toma unos segundos y cuando ve que su víctima estaba distraída, le arrebata la cartera y huye junto a su cómplice rumbo a la avenida universitaria. Como se ve en las imágenes, bastó solo un jalón para arrebatarle los 3.000 soles a la profesora en la puerta de su casa, ubicada en la urbanización Virgen del Sol, en San Martín de Porres. Según cuenta su tía, quien también tiene miedo a represalias, un descuido de su sobrina le costó caro. El problema ha sido que ella ha entrado al domicilio y cuando ha vuelto a salir por querer comprar 4 churros, entonces saca 4 soles. Y en el momento no se percata de que tenía la billetera en la mano y ya había una persona que estaba por acá. Por la forma del robo, la familia sospecha que el dato vino del banco, de donde retiró el dinero. Quizás en el momento que ella probablemente no ha salido, no se ha dado cuenta, y justo en el momento preciso alguien ha llamado a esa persona que estaba por acá y la han intervenido a ella, pues de esa manera, porque no veo otra forma. Y nunca le han atentado contra su nada, siempre ha ido a retirar, así sea 50 soles, 20, lo que se pueda, ¿no? Y no ha pasado nada. Si bien es cierto, esta fue la primera vez que le roban a algún miembro de su familia, esta señora afirma que la delincuencia nuevamente se ha desbordado en este sector de San Martín de Porres. Algunos vecinos también han sido blanco de los zampones. ¿Hay muchos robos por acá? Exactamente. ¿Usted le han robado en alguna oportunidad? Sí, acá a la vuelta. Salí a comprar a la vecina y se aparecieron un carro negro y te apuntan de frente sin decir nada. Y uno lo que uno tiene que hacer es entregarse, ya, entregué todo. ¿Y la policía cuánto llegó? No hay nada. No llega, no hay nada. Es por las puras llamas. No, la policía está por las puras. ¿Usted tiene miedo a caminar por acá en las noches? Prácticamente no salgo en las noches, prácticamente. Por acá no tenemos, pues, la policía muy pocas veces, en el serenazgo tampoco. ¿Hay muchos robos por acá? Sí, hay robos. ¿Se siente seguro aquí o no? No estoy seguro porque tengo que estar enrejado así. Un miedo que ahora que la cuarentena se levantó, nuevamente está enraizado en ellos, sin que la policía o alguna autoridad haga algo eficiente para solucionar el problema. ¿Robos?